¡Princesa! ¿Cómo te portaste hoy en el colegio? Bien. Entonces hoy no vamos a comer en la casa. Vamos a comer en el restaurante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos pues! Después de acá, ¿quieres ir al parque? Vamos al parque. Por acá. Gracias. ¿Y el cachito dónde lo puedo retirar? Por acá lo puedes retirar. ¿Viene de dónde? ¿De la escuela? No. Sí. ¿Tienes rato que? ¿Qué te gustan las galletas? Sí, son dos casos antiguos. Emma, ya sabes. No quiero que estés hablando con gente extraña. Claro, por supuesto. Son tres habitaciones. Sí, es algo muy sencillo que estamos haciendo allá. Claro, por supuesto. Hola, Francesca. Francesca. Ven, mi amor. Chao. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Será que puede llamar a Emma para que salga? ¿Emma? No, la niña no vino hoy a clase. ¿Cómo que no vino hoy a clase? No vino. Yo estoy aquí pendiente de la entrada, de la salida de los niños y ella no vino. ¿Cómo que no vino hoy a clase si yo esta mañana la dejé a ella aquí en la puerta del colegio? No, señor Henry, de verdad, cálmese, pero la niña no ha venido hoy. Mire, ¿usted está segura que nadie la vino a buscar? 100% segura, nadie la ha venido a buscar. ¿Sabe qué pasa? Que usted es una incompetente, una irresponsable. No, sin ofensas nada, sin ofensas nada. Usted es una incompetente irresponsable. Seguramente la vino a buscar su nana y usted ni cuenta se dio. La nana no vino a buscarla, señor Henry, por favor. Tocaba a ti buscarla hoy. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la niña? No sé qué es lo que está pasando. No sé qué coño es lo que está pasando. Mira, yo voy a dar una vuelta para ver si la encuentro. Te acompaño, gente. No, Mercedes, quédate aquí por si acaso aparece, ¿sí?
dime qué ha pasado con la niña, qué has sabido. Mira, Mercedes, tú de verdad no sabes dónde está mi hija. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? Y a mí lo único que me preocupa es que ella aparezca, que aparezca la niña. Bueno, ya yo no sé qué pensar de todo esto. La he buscado por todas partes y no sé dónde está, no sé dónde está. ¿Pusiste la denuncia? No, eso yo ahorita no tengo tiempo para eso. Mejor quédate tú aquí para ver quién llama y a ver si aparece. Levántate, Henry. Ya han pasado 24 horas y todavía la niña no ha aparecido. Levántate. Ya han pasado 24 horas desde que la niña desapareció. No se le ha puesto de la denuncia todavía. ¿Qué estás esperando? Bueno, ya está. Te dije que esa gente no ayuda en nada. Yo voy a buscar a mi hija por mis propios medios. Anda a arreglar el cuarto para que cuando esté listo ella venga. Nombre es Emma. La crié desde chiquitica y está desaparecida desde ayer. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Señora, por favor, tranquilícese. Señora, por favor. Comisario. Comisario, por favor.